Dale. Bueno, para calibrar la máquina vas a necesitar este aparatito. Subí, Michael. Entonces de esta manera vos podés centrar bien las piezas. Ajustás. Y ya te queda bien, bien puesto. Después tenés que tomar la medida de estas piezas para la máquina. Vos tenés que chequear de que esto te quede bien centrado y de que esto también. Usás esta herramienta, que si no, agarrás un destornillador y le haces una V en el medio. Entonces ya te queda centrado eso. Ponés la pieza, si no tenés esta, con un destornillador. Ponés la pieza acá y te va a quedar así. Entonces ahí la máquina te queda bien centrada. ¿Te das cuenta? Y la distancia que vos tenés que tener acá, una vez que lo tenés centrado, lo ajustás y te queda el spring todo bien centrado. Después sacás esto y la distancia que tiene que haber, bajás esto así y es de una moneda. ¿Ves? Ahí te tiene que entrar una moneda. Esta distancia, este ángulo lo regulás vos. Si no querés que golpee tan fuerte, lo bajás un poquitito. Entonces lo apretás con una pinza para que te quede más abajo y volvés a regular esta pieza con la moneda. Ponés la moneda ahí, chequeás que esté bien y ahí lo regulás. Y así la máquina te va a funcionar bien y la aguja no te va a vibrar. Entonces vas a poder hacer un buen trabajo.